Señor, abre mis labios. Y tu boca proclamará tu alabanza. Señor, al Dios grande, venid adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid adorémosle. Exalte el Señor conmigo. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en
corazones arrogantes, todo soportaré. Por mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Nos desampares, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Mis dedos para la pelea, mi
diestra cura el falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti te das la victoria a los reyes, y salvas a David tu siervo. Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por sus santos profetas. Enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado la misericordia de todos nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque delante del Señor a preparar sus caminos. Misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en su
Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento en la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Oh.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora se reúne el Venerable Cabildo, los padres capellanes del santuario, para ofrecer esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Los invito de manera muy especial a orar, a unirnos en oración con todos nuestros hermanos de Nicaragua. Es un sufrimiento muy grande, es una persecución para la Iglesia muy grande. Que nuestra oración desde el Tepeyac sea un alivio para nuestros hermanos de Nicaragua que tanto están sufriendo. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te compadeces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos,
muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros, o es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús.
Hermanos, hermanas, la imagen presentada en el Evangelio de hoy nos recuerda que somos familia de Jesús, familia de Dios. Muchas veces quizás pensamos que una familia se constituye a través de la sangre. Sin embargo, Jesús, dentro de la nueva creación, está presentando otra posibilidad, que es ser familia a través de la fe. Unirnos con lazos tan fuertes que nada ni nadie puede romper. Y así somos, la comunidad de discípulos y misioneros de Cristo el Señor. Por tanto, la Iglesia, la comunidad de creyentes, no es una empresa y no podemos convertirla en una empresa. No podemos adjudicarle realidades que pertenecen a otros niveles y estructuras de nuestra cultura. La comunidad cristiana debe ser asumida y planteada bajo este parámetro que Jesús nos da: la familiaridad, la comunión, la comunidad, en donde, como dice el profeta en la primera lectura, se vive, se experimenta continuamente la misericordia, el perdón, la fraternidad, se comparte la santidad, se comparten los proyectos que nos dan esta identidad tan especial que es la familia de Jesús, la familia de Dios. Por tanto, hermanos, aquí en la reflexión podríamos ver cómo Jesús intenta abrir los lazos no sólo de una comunidad pequeñita, sino a todos. En el tiempo de Cristo, podríamos decir, por necesidades y por realidades sociales, las familias eran cerradas, compactas, no al estilo de lo que nosotros conocemos como las familias mexicanas, y lo hacían para protegerse, lo hacían para sobrevivir. Pero Jesús empieza a abrir ese núcleo para decir: piensa en los más pequeños, piensa en aquellos que están siendo marginados de una comunidad, de una familia. Por eso es que Jesús se acerca a los enfermos, a los pecadores, a los publicanos, a los paganos, y los incorpora dentro de esa gran comunidad. Y es así que va dando forma a la expresión nítida de quién es el reino de Dios. No es una realidad abstracta, sino es una comunión de personas centradas en Cristo el Señor, y no es una pequeña familia, sino es la gran familia que formamos todos nosotros. Y este alargar la familia, este abrir la posibilidad de incluir a todos, Jesús la coloca con un punto muy interesante:
todo el que cumple la voluntad de mi Padre participa de esta comunión. Y aquí está la clave para entender cómo es que la Iglesia camina, se presenta en medio de las culturas y debe verdaderamente ser signo al mundo de lo que realmente es. Es una familia que va en el discernimiento, va entendiendo el día a día la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de todos, en el bien común. Y así es como las comunidades cristianas permanecen en el mundo, abiertas siempre a la escucha de nuestro Padre Dios, y al mismo tiempo incorporando a todos sin dejar a nadie excluido. Desafortunadamente, hay momentos en toda familia que quizás algunos miembros se rebelan, se van, y en ocasiones de una manera llenos de violencia. Lo mismo también surge en la gran familia de Dios. ¿Cuántos hermanos nuestros se han resentido, guardan algún rencor, tienen algo en su corazón que los impulsó a salirse de la comunidad? Y no nada más su estilo de vida, sino quizás alguna incoherencia que contempló y que vio en la vida comunitaria, en la vida familiar. O tan solo la inmadurez que los llevó a zafarse de esa vida de familia para intentar el vivir a solas. Jesús, por eso, presenta muchas parábolas respecto de ese regreso a la familia, ese volver a encontrar buscando el reino de Dios. Y dentro de todas estas parábolas, indudablemente, está la parábola del padre y los dos hijos, conocida por muchos como la parábola del hijo pródigo, pero que en realidad nos presenta la profundidad de la vivencia de Dios con nosotros. Un hijo que se va, un hijo que permanece. Pleitos entre hermanos, fiesta, reencuentro, reconciliación, perdón. Todo esto que conlleva nuestra vida y que nos va animando para entender lo que debe ser nuestra vida como familia de Jesús. Por tanto, en época reciente, el magisterio de los papas ha insistido mucho en ir a buscar a los alejados, aquellos que salieron de la comunidad, de la familia, y viven apartados, desilusionados, a veces enojados, pero es ir a su encuentro. O si de por ellos regresan a la comunidad, el ser recibidos con los brazos abiertos. Y sabemos que para esto no solo está el gran signo sacramental de la reconciliación, sino el gran signo de la comunión. Y no solo la comunión eucarística, sino la comunión de vida, el sentirnos que somos hermanos y hermanas. Y esta realidad la vivimos aquí en el Tepeyac. Desde 1531,
nuestra madre se presentó de esa manera. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Me honro de ser la madre compasiva de todos ustedes, dirigiéndose a San Juan Diego, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno y en los demás linajes de los hombres, mis amadores. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren, confiando en mi intercesión. Y así, hermanos, en la profundidad de esta gran familia, que es la familia guadalupana, nuestra madre nos invita a encontrarlo a Él, que es todo para ella, su Hijo muy amado, Jesucristo el Señor. Y en esa profundidad es donde se ve los miles y millones de peregrinos que llegan a su casita sagrada, invitados por ella, para ella mostrarnos a su Hijo Jesucristo y celebrarlo festivamente. Con todo lo que nuestra cultura tiene de religiosidad, de piedad, de devoción popular. Expresiones que muchas veces no las podemos entender, o expresiones que muchas veces queremos enjuiciar o menospreciar, pero que son la expresión viva de la alegría, de esa experiencia de fe, de estar con la madre del Tepeyac, y es lo que hacemos hoy, estar con ella, verla y dejarnos ver por ella, sentir su compasión y salir llenos de compasión para compartirla con aquellos que quizás ya no creen, o su fe se ha enfriado, o tienen algo en la profundidad de su ser que los ha apartado. Salgamos, pues, buscándolas. Salgamos con este aliento y este mandato de quien es madre de todos nosotros, los mexicanos, y todos los habitantes de este gran continente de la esperanza que es América, y más allá de América, en tantos lugares del mundo donde la morenita es venerada como la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Oremos a Dios nuestro Padre, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Respondamos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, don Carlos Aguiar Retes, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra ciudad y por nuestro país, para que les dé prosperidad y conserven en el amor la concordia a sus habitantes. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos de manera especial por todos nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua, que María Santísima los proteja, los anime a seguir adelante, y a nosotros
nos haga verdaderos hermanos con ellos, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, y con justicia te alaban todos los redimidos. Unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquella cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera muy especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos de ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Pueden ir en paz.